zona. Violento contraste de una tierra dura y áspera. Altivas montañas de retorcidas barrancadas que parecen hundirse en los mismos infiernos. Bosques espesos que trepan por los cañones. Y cumbres amuralladas por la naturaleza. Y a pocas millas, los desiertos inhóspitos. Los páramos resecos cubiertos por un polvo alcalino que se pega a las gargantas. Y ahoga toda posible vegetación. Pero que guardan filones argentíferos de incalculable riqueza. Mal país fue llamado por los conquistadores hispanos cuando Coronado la cruzó en una inútil búsqueda de las fabulosas ciudades de Cíbola, cuyas murallas se decía que estaban cubiertas por planchas de oro purísimo. Baclán, el país negro, como le llamarían más tarde los pioneros y buscadores, temerosos siempre de perderse en el intrincado dédalo de sus gigantescos desfiladeros. Este es el escenario atormentado de nuestro relato. Arizona, en la hora más turbulenta de su historia. El momento preciso en que las huestes de Jerónimo acechaban como cuervos prestos a caer sobre su presa, y cuando las pasiones estallan bajo un sol de fuego y los hombres parecen tener dinamita en sus venas. Nuestra historia comienza un día de agosto de 1882, a mitad de camino de Tustón y Lorburg, siguiendo la ruta de la diligencia. En las ruinas de la vieja misión de San Francisco, convertida en estación para cambio de caballos, la ambición y el amor, el arrojo y la cobardía, el desprendimiento y la barbarie, envolverán como un torbellino alucinante a los personajes de este relato. Esperad aquí. Hé, hey, toi. Il y a encore de la place dans ta voiture? Nous sommes complets, je regrette. Ce monsieur a pris le dernier billet. Pouvez-vous me céder votre place? Je la paierai le double de ce qu'elle a coûté. Non, c'est impossible. On m'attend à Lambert, et depuis des semaines, je ne peux plus retarder mon départ. ¿Conforme, juez? Respecto al dinero, sí. ¿Y el rancho? Adquirido en la forma que usted quería. ¿A mi nombre? Claro. Aquí tiene la escritura. Tuve que resolver algunas dificultades. ¿En Lorburg? No, aquí. Los bienes del difunto Robert pertenecían a su viuda. Y yo, si hubiese alguna reclamación... No la habrá. Es posible que no vuelva a Tucson. ¿Le asombra? Naturalmente. Hace años que es usted juez del condado. Y serlo me ha costado muchos disgustos y más enemigos. ¿No ambicionan mi puesto los que me critican? Pues se lo dejo. Trabajo me cuesta creerlo. Ya lo creerá cuando pasen los días y no me vea volver. Buen viaje, juez. Y enhorabuena por la próxima boda. Todo resuelto. Aquí está la escritura del rancho. La he puesto a mi nombre. Es que en el oeste la firma de una mujer vale poco. No era eso lo convenido. Es que yo administre los bienes de mi futura mujer. El rancho era herencia de Robert. Y Jimmy tiene participación en la propiedad. Al llegar a Lorburg lo arreglaremos todo. ¿Mm? Los informes de O'Connor no eran falsos. Lleva una fortuna en el maletín. ¿Piensas asaltar la diligencia? Alguien lo hará por nosotros. Cambiarán los caballos en la estación de San Francisco. Vamos, tenemos poco tiempo.
¿Dónde está Loman? ¿Qué buscas ahora, Bart? En el fondo soy un sentimental. He pensado mucho en ti. Lárgate cuanto antes. No cambiarás nunca. Sigues tan poco amable como siempre. Pero no importa. Vengo a hacerte un favor. ¿Qué darías por ajustar las cuentas al juez Driscoll? ¿Qué sabes tú? Del juez y de mí. Todo. Nada de eso te importa. Pero a ti sí. Driscoll viene en la diligencia de hoy. Si yo estuviera en tus botas... ¿Qué? Haría lo que harás tú. Matarle. ¿Qué esperas ganar con su muerte? Driscoll trae unos miles de dólares. Yo me conformo con la mitad. No soy un ladrón. Pero te condenaron como si lo fueras. Ahora tienes la frontera cerca y una oportunidad que no debes dejar escapar. ¿Qué decides? Eso es asunto mío. Muerto Driscoll, ¿quién podrá acusarte de nada? En la diligencia viajan muy pocos. Luego, con decir que fueron los apaches de Jerónimo, asunto liquidado. Será un trabajo fácil y sencillo. No recelarán nada cuando entren. Han de parar aquí forzosamente. Tienen que cambiar los caballos. Busca otro. Conmigo no cuentes para eso. Me costaba trabajo creerlo, Steve. Pero ya veo que tenían razón. ¿Quiénes? Los que me dijeron que eras un cobarde. Comprendo que aquella mujer te abandonase. Porque tipos como tú han nacido para ser engañados. Quieto, amigo. Te vas a acordar de esto. Los brazos en alto. Mal asunto, Bart. ¿No irás a matarnos? Te he dicho antes que no soy un asesino como tú. Largo de aquí los tres. Más deprisa. ¡Vamos! Y no vuelvas más por aquí. ¡Andando! ¡Volveré, Steve! Durante mucho tiempo he esperado al hombre que viene en la diligencia. Sabía que un día u otro pasaría por aquí. ¿El juez Driscoll?
ambicionaba lo poco que yo tenía y me lo quitó. ¿Le vas a matar? ¿Nervioso, muchacho? Un poco. He oído hablar tanto del famoso Jerónimo en estos días. Entonces, ¿no deseas verle la cara? Ni pensarlo. Deja ya de preocuparte, Jimmy. He dicho que no pasará nada. Tienes razón. Vamos tan protegidos como si llevásemos un tesoro en la diligencia. ¿Cree acaso que lo llevamos? ¿Hay mayor tesoro que la propia piel? La mía está curtida, pero le he tomado cariño. Y como no tengo otra... ¿Tanto miedo tiene a perderla? Sí, bastante. Aunque siempre hay quien nos gane. Y aquí el jovencito... Mi hermano no está acostumbrado a los tiros ni a la violencia. Llegó hace un mes de Nueva Orleans y el salvajismo del territorio le es extraño. Lo comprendo, señora. Me pasó lo mismo hace años cuando vine a Arizona. Luego me acostumbré y... Aquí está el remedio contra todas las preocupaciones. ¿Una baraja? ¿Qué mejor que una partidita para matar el tedio del viaje? ¿Pero de dinero? Oh, solo unos dólares para darle interés a la partida. ¿Eh? ¿Qué les parece? Un momento, ¿cómo dijo que se llamaba? Richard Logan. ¿Por qué lo pregunta? El nombre no me dice nada, pero la cara... ¿Cree que nos hemos visto antes? Casi lo juraría. Hace años conocí en Tucson a un Taúl que... Se equivoca. Jamás estuve en Tucson. Al Taúl le llamaban Poker Dick. Y usted se parece mucho a él. Yo he sido siempre un caballero. No un Taúl. ¿Fue eso, Silas? Los malditos apaches. Nos aguardaban a una milla de aquí. ¿Apaches? Y cuando cruzamos el Sandy Creek... ¿Estás seguro de que eran apaches? ¡Claro! Conozco bien sus malditos gritos. Eran apaches. Pero pudieron no ser ellos, Silas. Lo eran. Yo lo sostengo. No quedarse ahí parados. El conductor viene herido y hay que echarle una mano. ¡Eh!
ánimo, muchacho. Más que el rasguño es el calor y el maldito polvo. En cuanto eche un buen trago. ¿Qué fue de Foster? Le alcanzaron de lleno la primera descarga. Entre los dos ojos. Algo grave, muchachos. Un rasguño sin importancia. En cuanto le vendemos, como nuevo. Me alegro. Vamos ya con retraso y quiero estar en Lordsburg antes de anochecer. Cúrenle deprisa. Tenemos que reanudar la marcha. Es un poco difícil. Foster murió y Silas no está en condiciones de conducir la diligencia. Lo estoy. Salimos en cuanto cambien los caballos, a pesar de los apaches. Es posible que no sean apaches. ¿Quién, entonces? Bandidos. Capaces de levantar a los indios, pero blancos. ¿Si has oído hablar de Bar Kaplan? A Kaplan le eché hace 2 meses de Tustum. No se atreverá a cruzarse en mi camino. Loman. Jamás olvido un nombre ni una cara. Lo creo. Es difícil olvidar a los que sepultamos en presidio. Se equivoca, Steve. No fui yo, sino la ley quien le condenó. Mató usted a un hombre por la espalda. Un hombre que usted había mandado para asesinarme. Está usted loco. ¿Para qué iba yo a desear su muerte? La mina de Hill Low era una razón suficiente. No merecía la pena. Se agotó los 3 meses y ni siquiera compensó los gastos. En cierto modo, le hice un favor. ¿Solo me llamó para eso? No. Quería advertirle que tenga cuidado. ¿Por qué? No sueñe despierto, Loman. Si hay aquí un muerto, será usted. Ya está advertido, Loman. No le perderé de vista mientras estemos aquí. Es grave lo del conductor. No corre peligro. Aunque dudo que en unos días pueda conducir la diligencia. Pero, ¿qué pasará si nos quedamos aquí y los indios atacan? Tendrían que ser muchos para atreverse. Y de ser muchos... ¿Qué? Tranquilízate, muchacho. De ser muchos no habrían dejado pasar la diligencia. ¿No cree que ese condenado mexicano está dormido y necesita que le echen una mano? Juan sabe perfectamente lo que hace. Pero si tiene prisa, allá usted. Claro que la tengo. Mi jefe quiere llegar cuanto antes a Lordsburg y no van a ser unos piojosos indios los que nos lo impidan. ¿Quién es el jefe? Mr. Top Driscoll, naturalmente. ¿No habló con él en la puerta? Pues ya debe saber que tiene prisa y no conviene hacerle esperar. Me parece que tendrá que esperar, aunque no le guste. A menos que quiera morir en la diligencia. Bah, les dimos tal escarmiento que no tendrán ganas de repetirlo. Si ese hombre está gravemente herido, tendrá que conducir otro. Porque nosotros tenemos que estar mañana en Lordsburg. Más vale llegar tarde que no llegar. Lo dice por los indios. No me asustan. No creo que vuelvan a atacarnos. Es posible. De cualquier forma, yo le aconsejaría prudencia. ¿Prudencia? Nosotros no tenemos miedo a nada, ¿verdad, Jimmy? Si tú y Driscoll decís que no hay ningún peligro y Rus se empeña en seguir adelante... Claro que se empeña y le sobra razón. Casarse es cosa importante para una mujer. Cállese, por favor. Eso no interesa a los demás. Bueno, lo más importante es largarse cuanto antes. ¿No lo ha oído, amigo? ¿A qué diablos espera para meter prisa a ese maldito mexicano? Juan sabe lo que tiene que hacer. Y no me gusta que me llame amigo. Quisiera perder de vista enseguida este maldito corral. En eso estamos de acuerdo. Pero... lo creo peligroso. ¿Qué más? Nada. Yo cumplo con advertirles. Descuide. Nadie ha pensado en culparle de nada. Nosotros no tenemos miedo y seguiremos adelante. Ruth. Ven aquí, querida. Roscoe. Ocúpate de esto. ¿Cree que nos atacarán otra vez en el camino? De cualquier forma, sería mejor quedarse. Lo mejor hubiera sido no salir de Tustón hasta que hubiesen terminado con la partida de Jerónimo. Ya se lo dije, pero Ruth... ¿Es que está tan enamorada que no puede esperar unos días? Demasiado calor en esta maldita posta. Deberías descansar un poco, querida, mientras cambian los caballos. ¿Conocías a ese hombre? Sí.
Hace años tuve que enviarle a presidio. ¿Qué hizo? ¿Qué importa eso? Ahora estamos solos. Y muy pronto serás mi mujer. No sé, pero tengo miedo, Top. ¿De qué, querida? La muerte de Robert. La llegada de Jimmy. Y la venta del rancho. Todo ha sido tan precipitado. Bien sabes que no podíamos esperar. Los dos nos necesitamos. Perdóname, Top, estoy muy cansada. Y la llegada de esos indios ha destrozado mis nervios. Cuando lleguemos a Lorburn olvidarás todo. Han pasado tantas cosas. Y ahora este contratiempo. No te preocupes, querida. Ese Loman ha querido asustarnos. ¿Y Jimmy? Estará fuera con Roscoe. Ya verás cómo acaba gustándole el oeste. Vuelvo enseguida. Espera aquí. ¿Le dejarás marchar? Aún no lo sé. El juez ha sido siempre un hombre de suerte. Sobre todo con las mujeres. ¡Sánchez! ¡Jimmy! ¡No! ¡Nos atacan! ¡Grita de ahí! ¡Volved aquí! Estúpido muchacho. Voy a romperte la cabeza por imbécil. ¡Déjale en paz! ¡Déjale! ¡Pega mi hermano! ¡Es usted un bárbaro! Su hermanito acaba de matar a un hombre inútilmente. Si disparas, te mato. Se me escaparán gracias a ese maldito mexicano. ¿Se han vuelto locos o es que están de acuerdo con los indios? Disparar cobardemente sobre esos pobres hombres puede tener las peores consecuencias. ¿Pobres? Pero si son los que nos atacaron hace media hora. Se engaña, señora. Esos no son apaches, sino pimas, y ni siquiera traían armas. ¿Quiere decir que les conoce? ¿Que son amigos suyos? Sí. Viven en un poblado próximo y aparecen de vez en cuando por aquí. Son gentes buenas y pacíficas. El único indio bueno es el indio muerto. Es posible que todos tengamos que lamentarlo muy pronto. ¿Por qué? El herido es jefe de ellos. A los de su tribu les va a gustar muy poco lo que hizo el chico con él. Mi hermano no tiene ninguna culpa. Él creyó que eran los indios que nos habían atacado antes. Tal vez, pero no será fácil convencerles. ¿Convencerles? No pienso intentarlo. Y menos aún perder un solo segundo por culpa suya. ¿Pero cuando vengan a pedir cuentas? Eso será asunto suyo, porque nosotros nos habremos largado. ¿Duele? Un poco, pero no es nada. Creo que con otro sorbito de whisky. Silas, ¿dispuesto? Salimos en cuanto enganchen los caballos. Pero llegar a Lorburg nos costará 4 o 5 horas. Bah, trayectos más largos he hecho y en peores condiciones. Sabré yo lo que aguanto. Cuidado. Creo que cometen un disparate. ¿Y no será que tiene miedo de estar solo cuando vuelvan? ¿Lo cree usted también? No, no lo creo. Vámonos ya, Silas. Cuanto antes salgamos de aquí será mejor. ¡Steve! ¡Mira, Steve! Otra vez Bart Kaplan. ¿Qué pasa ahora?
Tenemos visita, juez, y creo que vienen por usted. ¡Quieto! Cada paso que des puede costarte un balazo. Dije que no quería volver a verte por aquí. Escúchame antes, Steve. Tengo algo que decir y a todos os conviene oírme. Puedes decirlo desde ahí y largarte. Estoy asfixiado. Vengo muerto de sed. Y los caballos rendidos. No quiero trucos, Bar. Si estás preparando algo... ¿Qué podemos nosotros dos contra todos vosotros? ¿Y el otro? De él quiero hablarte. Y de algo muy importante para ti. Y sobre todo para el juez Driscoll. ¿Qué puede importarme lo que diga un tipo como tú? Tanto que tendrá que agradecérmelo mientras viva. Que no será mucho si se niega a escucharme. ¿Perdemos algo por oírle? Puede que no. ¿Podemos entrar entonces? Antes suelta las armas. ¿Soltar las armas? Eso o no entráis. Elige rápido. ¿Es que me tienes miedo? Miedo a tener que matarte como a un perro rabioso. Nos dimos cuenta, ya no había nada que hacer. Estaban por todas partes chillando como demonios, disparando sus rifles. A Bill le cazaron en el primer momento. ¿Cómo lograsteis escapar sin el menor rasguño? Pura suerte. Nos perseguían más de 50 apaches y ninguno nos acertó. Salimos a caballo por encima de ellos y... ¡Es que no me creen! No, solo un imbécil podría tragarse ese embuste. Debéis creerle. Esa es la verdad. ¿Qué interés podría tener en engañarles? Aún no lo sé. Te conozco lo suficiente, Kaplan, para esperar algo bueno de ti. Nos avisaron que tuviésemos cuidado contigo ayer en Tustón. ¿Iba a ser tan loco como para enfrentarme con todos ustedes? Andando. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Voy a encerrarte. ¡Vamos! ¡Silas! Venga adentro. Os he dicho la verdad. Sácanos de aquí, Loman. Silas, ¿qué ocurre? Debió ser un mareo. Así no puede conducir la diligencia. Tengo que llegar esta misma noche a los Burt. Tú, Elmer, ocupa su puesto. Écoutez. Écoutez-moi, juge Driscoll. Qu'est-ce que tu veux? Laissez votre pognon ici. Je vous dis que jamais vous n'arriverez vivant à Lorbert. Et en enfer, vous savez, l'argent ne sert à rien. Je crois qu'on a de la visite. Hey! 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 ¿Qué nuevo truco se le ha ocurrido ahora? Pregúnteselo a los indios. Antes de 3 segundos los tendremos aquí. Voy a despeinar a uno de esos condenados apaches. ¡Calma! Sobrará tiempo para disparar. De momento nos conviene no provocarles. No diga tonterías. A los bandidos de Jerónimo solo se les convence a balazos. Sí, es posible, pero estos no son apaches. ¿Estás seguro? Completamente. Son indios pimas. Están furiosos por lo ocurrido. Si ha muerto, querrán venganza. No te preocupes, no pasará nada. Diablos, ¿en qué momento me han pillado? ¿Qué quieren esos? Hablar, supongo que exigirán una explicación. ¿No sería mejor dársela en plomo? Mucho me temo que no haya otra solución. Pero antes debemos saber lo que quieren. ¿Y quién saldrá a hablar con ellos? Creo que yo. No me agrada, pero no tengo más remedio. Y por si acaso vienen en son de guerra, denles bien encañonados.
Mon frère Rovanarosa est mort. Et les guerriers Pima veulent qu'on leur livre son assassin. Sinon, ils vous tueront tous. Ce garçon n'est pas coupable. Non. Il vous a pris pour des apaches. Je ferai justice, je vous le jure. No estará poniéndose de acuerdo para traicionarnos. Le conozco bien. Y se dejaría matar antes de traicionar a nadie. Peor de lo que yo temía. El indio ha muerto y quieren vengarle. ¿Cómo? Torturando a la persona que lo mató. Exigen que se la entreguemos. A mi hermano. Y usted se lo habrá prometido, ¿no? Eso es lo que hubiera hecho usted. Fíjese en los indios. ¿Cree que estarían tan excitados en el caso de haber accedido? Tendremos que luchar, claro. Juan, cierra la puerta. Esos piojosos no se atreverán a atacar la estación. Pero habrá que esperar a que se larguen. Por mucho que aguanten... Cuidado. Tendrán que irse antes de 15 horas. ¿Por qué? En Losburg hay un batallón de caballería. Si la diligencia no llegara... ¿Vendrán los soldados? Naturalmente. Se pondrán en marcha para buscarnos. Llegarán a tiempo para enterrarnos. A ver, Loman, repita eso. Suponiendo que se les ocurra venir, solo encontrarán nuestros cadáveres. Es una broma estúpida. Ojalá lo fuese. No haga caso. Está muerto de miedo, trata de engañarnos. No le creía tan cobarde, Loman. Asustarle a unos pobres diablos que echarán a correr en cuanto oigan los primeros tiros. No son esos los que me preocupan. ¿Quién, entonces? Los apaches. Estarán aquí antes de 2 horas. Kaplan decía la verdad. Señales. Jerónimo está reuniendo a sus seguidores. Creo que nunca me hizo más falta un buen trago. ¿Qué espera usted, Loman? ¿No se le ocurre nada para sacarnos de esta trampa? Existe una solución, arriesgada y difícil, desde luego, pero la única que tenemos. ¿Cuál? Mandar aviso a Lordsburg. Un buen jinete puede estar allí en menos de 3 horas. Así podrían salvarnos. Organizaremos un baile en su honor. Con un poco de suerte, los apaches tardarán aún en atacar. Espero. Con suerte o sin ella haremos escapar a Jerónimo con las orejas gachas. ¿Quiere ir a Losburg, Loman? ¿Usted? No. Como jefe de la estación no puedo abandonarla. ¿Entonces quién? Un voluntario. El peligro es grande y no podemos obligar a nadie. ¿Por qué no mandamos a Kaplan? Buena idea. Es un forajido y si le matan no perderemos nada. Excepto la vida, ¿no? Y la perderemos de confiar en Vargo. ¿Cree que se jugará la piel por salvarnos a usted o a mí? Pero si continuamos perdiendo el tiempo, todo será peor. De acuerdo. ¿Hay algún voluntario? No me separaré de Ruth mientras corra algún peligro. Yo soy mejor tirador que jinete. Creo que seré mucho más útil aquí. Driscoll me paga para estar a su lado. No voy a abandonarle cuando más me necesita. Lo siento. 7 de carro. Jamás me embarco en algo sin consultar con estas amigas. Busquen otro. Yo iré. No me fío mucho de él. Yo sí. Pero si no le parece bien, hay un arreglo fácil. ¿Cuál? Que le sustituya a usted o él me roscoe. Prefiero que vaya este maldito mestizo. Y llévenlos a las ruinas. Conviene que tomemos posiciones lo antes posible. Roscoe, sube al piso alto y vigila. Silas, allí. Usted, juez,
a aquella puerta. Jimmy, cuida de Ruth. ¡Sacarnos de aquí! ¿O queréis que nos asesinen sin defendernos? ¿Qué espera para libertarles, Loman? Son dos buenos tiradores. ¿Quiere que nos maten por la espalda? Mientras estén los indios ahí. Allá usted. Cada uno es libre de escoger la forma de suicidarse. ¡Roscoe! ¿Qué hay? Mucho cuidado con lo que se hace. Venga. Cuando acabe esto, arreglaremos cuentas. Si acaba, juez. Ya están allí los apaches. Antes de atacar, reconocerán el terreno. Estén alerta. Tomen posiciones y muévanse. Es preciso que crean que somos más. Una lección de táctica. Recordando los tiempos de oficial rebelde. Teniente de los confederados, juez. Ya tenemos nuestras armas. Sí, pero ahí enfrente están los pimas y los apaches. ¿Entonces? Hay que esperar. Siempre se presentará una oportunidad de coger el dinero y largarnos. Al final podremos pactar con el que quede, si queda alguno. ¿Qué quieres decir? Por ahora nada. El peligro está ahí enfrente. Procura no desperdiciar municiones. Descuida. Toma. Cuando empiece el jaleo, tira sin temor. Siento haber disparado contra esos indios. Creí que eran los mismos que antes nos atacaron. Te creo, pero lo que has hecho puede traer graves consecuencias. Cubre esa ventana. Y usted no salga aunque se hunda el mundo. La situación es desesperada, ¿verdad? Juan Diego ha salido en busca de ayuda. ¿Por qué no ha ido usted? No sé. Quizá por no dejarla sola. No entiendo lo que quiere decir. Solo quiero que no tema nada. Usted no conoce el miedo, ¿verdad? Todos sentimos miedo alguna vez. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí solo, en este desierto? Lo suficiente para no fiarme de nadie. Ni esperar nada. ¿Y siempre ha pensado usted igual? No. Hasta ahora yo... ¡Loman! ¡Loman! ¡Ya están ahí!
Es Juan Diego. Nuestra única esperanza. ¡Se preparan para atacar! ¡Vuelvan a sus posiciones! ¡Ayúdame! Thank you.
¿Qué harán ahora? Esperar hasta rompernos los nervios. ¿Por qué se han ido? No, no se han ido. Los tenemos detrás de las colinas. Saben que somos pocos y que no resistiremos mucho. Esos odiosos tambores no pararán nunca. Ese maldito mexicano no consiguió nada, Loman. Juan era mi único amigo y murió por los que estamos aquí. Un sacrificio inútil. Usted podría haber sabido que no traspasaría la línea de los indios jamás. ¡Cállese de una vez! Se lo advierto. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. No será este el último ataque, ¿verdad? No. ¿Y su hermano? Ha ido por más municiones. Pero en realidad no es mi hermano, sino el hermano de mi marido. Le mataron hace 2 meses en Tubston. Un pistolero disparó contra él por la espalda. Ya, ahora empiezo a comprender. No entiendo lo que dice. No sería la primera vez que el juez Driscoll mandase matar a quien le estorbara. Oh, se equivoca. Top era el mejor amigo de mi marido. Lo demostró vengando su muerte. Debe estarle muy agradecida. Claro. Se ocupó de vender nuestras propiedades sacando mucho más dinero del que yo hubiera conseguido. Y ahora debe usted corresponderle. Me ofende usted. ¿Está usted enamorada del juez o es simplemente su ayuda lo que busca en él? No necesito ayuda de nadie. Sé defenderme sola. Quiero que sepa que voy a matar al juez Driscoll. ¿Por qué? No lo entendería nunca. ¿Qué haces aquí, Ruth? Estábamos hablando de usted. Creo que ya le he advertido que no se meta en mis cosas. Y Ruth va a ser mi mujer. ¿Teme acaso que le cuente su historia, juez? Ya la conoce. Se la conté cuando le pedí que se casara conmigo. ¿Le contó también lo que hizo de Margaret? ¿Aún le duele aquello? Es usted un ingenuo, Loman. Margaret era una linda muchacha para pasearla por los más elegantes salones de Texas. Usted no habría sido feliz con ella. Debe agradecérmelo. Tuvo el final que se merecía. Esta vez no me engañará, Driscoll. Usted fue el culpable de la muerte de Margaret como de otros tantos crímenes que ha ocultado con esa máscara de respetable juez. Una vez le perdoné la vida, pero creo que voy a tener que arrepentirme. Usted trató de asesinarme por la espalda. No dispare, Loman, hágalo por mí. Buen momento para matarse, amigos. ¿Por qué no esperan a que hayamos terminado con los apaches? ¿Qué te ha dicho de mí ese hombre? Lo que ya sabía. ¿Qué quieres decir? Creo que él tiene razón. No puedo permitirte que digas eso. Tú nunca has permitido nada, Todd, que no fuera para tu propia ambición. ¿Por qué vas a casarte conmigo? No lo sé. No puedo saber nada. Creo que esto es el fin de todos. Es como un presentimiento. Tranquilízate, no pasará nada. Jimmy, cuida de tu hermana. ¿No crees que ha llegado la hora de hacer algo para salvarnos? Seguro. ¿Qué podemos hacer excepto defendernos? ¿Por qué no les entregas al chico? ¿A Jimmy? Claro, es lo único que interesa a los indios. No serviría de nada. Tras sacrificar a Jimmy, los apaches acabarían con todos nosotros. En el peor de los casos, nos serviría para ganar unas horas. ¿Cómo? Los apaches se divertirán torturándole. El chico tardará 3 o 4 horas en morir.
Mientras, nos dejarán en paz a nosotros. Yo opino igual que él. ¿Y a usted qué le parece? Una canallada inútil que no consentiré de ninguna manera. Convénzale, juez, antes de que tengamos que hacerlo a balazos. No lo consientas, Top. No permitas que el pobre Jimmy... Lo siento, pero él ha sido el culpable de todo. Es hermoso sacrificarse por los demás. Hay que hacer lo que decida la mayoría. ¿Qué mayoría? ¿La formada por unos cuantos cobardes? No tengas prisa, muchacho. No, diles que no, Top. Tú no puedes dejarle. Hable de una vez, Driscoll. ¿De qué lado se pone? ¿Qué importa lo que yo opine? Diga lo que diga, ya no tiene solución. ¡No, no! ¡Puedes salvarle! Lo siento, querida. Pero la vida de todos está en juego. Empezando por la tuya. Toma. ¡Suelta, chico! Y que no se mueva nadie. Se han vuelto todos locos. ¡Jimmy! ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va Jimmy? Abre la puerta. ¡Sube, Jimmy! Dejar que le atraparan. He hecho lo que he considerado más oportuno. ¡Ocupen sus puestos! Jimmy, coge el rifle y vete a tu puesto. Loman. Muchas gracias por lo que ha hecho. ¿Qué daría por librarle de Loman? ¿Ahora? No. Después. Ahora nos conviene vivo. ¿Cuánto por su cabeza? La mujer para usted. El dinero. ¿Quieres el dinero? Solo la mitad. Uno no lo puede tener todo.
¿Quieres un trago, preciosa? ¡Suélteme! ¿Sabes que eres una muchacha muy bonita? ¡Deja en paz a mi hermana! ¡Fuera, mocoso! Vamos, bebe un trago. Váyase. Es inútil, preciosa. Soy más fuerte y no conseguirás nada. Qué mal hay que pasemos juntos un rato. Grita, grita, no acudirá nadie. Si viniera Driscoll, ¿qué? Le diría algo que le obligaría a cerrar la boca. Fue quien ordenó liquidar a tu marido. Le mató él. No, él es muy listo. Pagó $500 por su muerte. El gatillo la apretó Roscoe. ¡Eso es mentira! ¿Mentira? Pregunta en Tustum, ya verás. ¡Vamos, preciosa! ¡Socorro! ¡Tom! ¡Tom! ¡Suéltala! Se encuentra bien. Gracias. ¿Alguna novedad? A sus órdenes. Anoche en el rancho de las afueras de Bowie mataron a 5 personas. Después le prendieron fuego. Esa india fue testigo. Son apaches. Armados muchos de ellos con rifles de repetición. Se dirigen al cañón de Sandy Creek, a 60 millas del Orburg. ¿Son muchos? Tribus aisladas cuyos cabecillas obedecen órdenes de Jerónimo. Prepara el escuadrón. Salimos enseguida. Trataremos de darles alcance. A la orden. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí. Vaya al interior de la casa y no se mueva de allí. No, no puedo estar con los brazos cruzados mientras ustedes están luchando. Sepa que aunque soy una mujer, tengo bastante valor. Créame, Ruth. Me hubiera gustado conocerla en otro sitio. Antes de ahora. Esos indios nos matarán a todos. Si es así, quiero que sepa que yo también hubiera deseado conocerle antes.
Se repliega. Voy a enganchar los caballos a la diligencia. Ven conmigo, Kaplan. ¿Quieres que escapemos en ese carromato? No, iré yo, con esos de ahí fuera. ¿Con los muertos? Los quererán vivos y perderán el tiempo disparando contra ellos. Estás loco, no llegarás muy lejos. Seguro que no. Pero ella y vosotros podéis escapar por el otro lado. No. No, por favor, no vaya usted. Bajen todos a ayudarme. Déjele. Es un hombre que siempre sabe lo que hace. Mire, el as de pique es su carta. Voyons un peu quelle est la mienne. Cuatro de trébol. Mal presagio. Yo saldré por esta puerta. Ustedes escaparán por la otra inmediatamente después. Y cuiden de Ruth. Me dejaré matar antes de que la toquen los indios. No tiene por qué preocuparse. Yo cuidaré de ella. Abre de una vez, Kaplan. ¡Jimmy! ¿Qué haces? ¡Jimmy! 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 ¡Vamos! ¡Ven aquí! Faut que tu sois forte. S'il s'est sacrifié, c'est pour nous sauver. Je vais aller chercher l'argent.
Vámonos. No, vete. No podemos perder ni un minuto. ¡Vete! ¡Vete! ¿Pero qué dices? ¡Vete! Tu vida no puede terminar aquí, estúpidamente. No. ¡Está loca! ¡Vámonos! No. ¡Nos van a matar como perros! ¡Vamos! ¡Vete! Está bien, quédate si quieres. Ruth. Ruth. Vamos. Suba, deprisa. Quiere que el sacrificio de Jimmy sea inútil. Él quiso que la salvara. Salir de aquí. Nos matarían antes de llegar a la luna. Freddy. Mais j'aimerais vous dire... Continuez. Je ne sais comment expliquer. Je vous en prie, Loman. Vous vous moquez de tout, vous me l'avez dit. Et vous avez ajouté que vous n'attendiez plus rien de la vie, n'est-ce pas? Et ce dont j'ai peur maintenant, c'est de vous entendre me le répéter. Non. Pendant tellement longtemps, j'ai vécu loin de tout, seul avec moi-même. Mais quand je vous ai vu descendre de la diligence, j'ai compris que vous étiez celle que j'attendais. Et c'est pourquoi j'ai dit que je devais être fou, parce que je suis heureux maintenant, rien qu'en étant près de vous. Et pourtant, nous allons mourir. Alors dans ce cas, je pense que moi aussi je suis folle. Pourquoi dites-vous ça? Parce que moi aussi, je vous ai aimé au moment où je vous ai vue.